¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Chilotito Ficha Aventura. El día de hoy me encuentro por aquí, ya en el río metido, porque vengo a testear una cañita que me llegó de AliExpress y la vamos a estar testeando para ver qué tal se comporta, qué tal funciona. Ya tiene fama esta cañita, creo que muchos ya la deben conocer. Estoy hablando de la Laure Killer, una cañita UL que la vamos a estar probando obviamente hoy día con el Tsurinoya, el Jaguar 500, para hacerle compañía a este carretito, y vamos a ver qué tal es la cañita. Laure Killer, una caña con mango de madera y cuerpo de carbono, lo hace verdaderamente una pluma en la mano. Equipada con la confiable anilla Fuji, una caña disponible en 3 tramos y 4 tramos, además en casting o spinning, con un largo de 1,40 m y una acción de 2 a 7 gramos. Amigos, vamos a estar probando. Hoy día me encuentro con mi primo. Por lo que preguntan por el Pedro, que nos ha visto los videos, la comuna en donde vive el Pedro entró a cuarentena, así que es por eso que no ha podido salir conmigo, pero ya ahí estaremos grabando. Mi primo siempre me ha acompañado estos días, así que vamos a estar probando con él. ¿Cuánto lleva ya? Y yo voy a empezar ocupando un vinilo para ver qué tal se comporta. Casi nunca uso estos jigs con vinilo, pero voy a probarlo. Sería el primer día que pruebo estos vinilos. A ver qué tal funcionan. Estos vinilos son de la marca Trabuco y vamos a ver qué tal funcionan en la agua chilota del Trabuco este. Ahí tengo una truchita. Uy. Vamos a apretarle un poco, está medio suelta el freno. ¿Estoy grabando, vieja? Sí. Ya, amigos, tenemos la primera truchita de la jornada. ¡Ay, Dios! Y ya saben cómo pelean estas de acá. Ya. La tenemos, la primera captura con la Laure Killer. Se siente buena la pelea con la cañita. Esta es la primera captura, amigos. Está súper bonita la trucha. Vamos a esperar a que se calme un poco para poderla maniobrar. Esta chiquitita. Espera que se calme. Ya. Bueno, amigo, aquí está la truchita. Precioso color, muy bonita, de buen tamaño. La vamos a estar liberando de inmediato para que siga su vida, y vamos a mostrarle con lo que picó, que es un jig de la marca Trabuco, con un vinilo igual de la marca Trabuco, vinilo bien elástico, súper resistente, y la vamos a estar probando hoy día si nos dan más captura. Creo que es el primer video que ocupo jig, así que vamos a pillarle la maña hoy día. A ver si sale algo por acá. Ay, buena caminata, weón.
Vamos a dejar más porque lanzamos los dos por el mismo lado. ¿Ah? ¿Una lamprea? Sí. ¿Es una lamprea, amor? ¿Está vivo, tío? Se hace la loca, ¿no? ¿No la he visto nunca? No. Fea, weón. Engánchala, engánchala. ¿Se la engancha? A ver. ¡Oh, qué nervio! ¿Te sientes la sangre, viejo? Mira, cuidado. Ah, se fue para allá, pum. Ya. Sí, dejémosla tranquila. La pobre lambreita. Mira. No lo queda, weón, no queda. Capaz. Capaz que le sacó la cola, pum. Ah, no fue el palo. Una piedra. Porque antes me chocó igual. Sí, weón. Oh, qué fresquito está acá, weón. De que me traía chato ese calor ya. Ay, mira. Buena. ¿Viene? Estoy grabando, no me olvidé. Buena, viejo. Por fin se terminó la maldición. Ya veníamos caminando harto. Ya, varios kilómetros ya, po. No picaba nada, chicos, hasta que picó. Las truchas están un poco esquivas el día de hoy, parece, por acá. Y el otro día igual anduvo gente pescando para acá, así que igual andan medio asustadizas eso. Así que generalmente no andan muy con ganas de picar. Sí, después. Vamos a sacar la cuchara. No, después sacan la cuchara. Vamos a liberar la truchita aquí que sacó mi primo. Ahí está. Están llenitas, ¿no? Por eso es que no comen, pues están llenitas. ¡Ay, ay! Casi se me fue, viejo. Ahí sí. Vete, maldita. Maldita criada. Buena, loco. Por fin dejamos atrás la maldición. Ya, amigo, mi primo tiene otra truchita. Acababa de apagar la cámara. Y de repente, otra al tiro. Parece que es la misma. Ya. Buena, viejo. No hay que faltar romper la... La maldición no, mira, ahora salen solas. Ay, vamos a bajar las manitos. Bien. Ya, amigo, estaba un poco difícil sacarla esta. Pero es que se había enredado un poquito. Pero ahí se fue ya. Mira, salí para afuera. Mira. ¡Ah! No, me perdí, dijo. ¿No había agarrado vuelo para afuera? Por fin, truchitas. Ya de arriba que veníamos, que no picaba nada. Y nada de nada. Vamos a ver si de aquí mejora en la tarde. Ya. Piquémosle, loco. Sí, weón. Yo te vi que cortaste de derecho. No, y ahora nos vienen a mirar acá. ¡Uy! Viejo, weón. ¿Cómo le pateó esa trucha? Ay, me cansé. Y igual, weón, me asustaste, weón. Menos mal que no traía agua prendida. Uy, si viene prendida. No, no, si la aprendí recién. No, amigo, no había correteado unos toros. Puta, le corrimos, pero ahí está, mira. Le corrimos, pero...
Pasamos derecho, Pokémon. Ni siquiera miramos para atrás. Casi no quería tirar el cuerpo, hijo. No, mira, anda loca. No hay caso que se queden, viejo. Se sueltan todas. No, aquí tiene que pescar un palo, ¿no? No le tengamos nada susto, weón, si no nos van a corretear. Ven. Agarra esta. No, si vienen a mirarnos, están curiosos, ¿no? Un cajón está acaso, este si no. Ya lo. Ven, weón, bajemos para allá. Toro juliado, weón. ¡Puch! ¿Para venir encima, vente, va? Te imaginas, vinieron todos derechitos. Ya, weón, ven para acá. Aquí sí que estamos cagados si nos corretean acá, weón. ¡Puch! ¡Oye! Ven para acá. Yo voy acá con mi palo, viejo, le encajo en esta casa, me lo desmayo. Ya baja ahí. ¡Apura que viene! Acá. ¡Corre, perra, corre! ¡Oye, mira! ¡Viene, güey! ¡Baja! ¿Para acá, güey? espera, quédate ahí, ¿no? Me cruza para acá, ¿se te va a tirar de arriba? Esa duda se va a reírse, güey, en el video. Baja ahí mismo, ojo, ¿no? Yo estaba listo con mi palito, güey. Lo vi que vino demasiado rápido, lo boté la mierda al palo. Hola. ¿Ah? No sé, toma. Ay, güey, me asustaste. Yo me asusté, güey. Pero, ¡ey! Las risas no faltaron, ¿eh? ¿Tú y bajaron acá abajo de repente? Se soltó, güey. Oye, pero bravo, weón. Sí, weón. Las cochinaditas, ¿eh? Oye, pero para el otro lo voy a bajar. Sí, para allá, puedo pasar. Mira, chiquichicho, mira. Oh, no lo viste nada, hermano. Ya, lejos. Para pasar el susto al toro. Qué juega, güey. Yo estaba decidido encajarlo en esta casa, hermano, pero me dio lástima. Me cayó, me boté ciego bajo el río, pues ni miré. Yo creo que me era aquí la. Chucha. Haciendo cuidado, güey. No hay que tener que ir a buscar, güey. No, yo me meé. No, hermano, me agarró ese toro grande y casi me topa, pues. Ya. ¡Mira! Se soltó, hermano. Qué malo de güera de chiquichicho, pues. Porque acabó el pejerrey ese día. Otro mira el mismo porte y no ve el mismo. Amigos, tenemos una truchita. Por fin, amigos, puedo bajar la tensión de la correteada del toro.
Yo me imagino cómo se deben estar riéndolo así los cabros en el video, weón. Sí, weón. Mira, si de repente subimos nosotros cualquier talla que nos pasa, yo la subo porque se hace interesante la weón. Es para reírse un rato, para ser entretenido el video. Porque todo pura pesca, igual yo cacho que debe cabrear un poco. Pero hoy día sí que se deben estar riendo con ganas los cabros, weón. Con eso. Ahí está la trucha, amigo. Con eso me cago en agarrar el campo como un pudupo, hijo. Como un pudupo. Me callo, me hice corajudo por llegar a temblar mi piernecita, pobón. Aquí te voy, San Pedro, dije yo. Ahí. Chucha. Pique. Bueno, viejo, bueno, viejo. Picardo, picardo. Espera, hermano. ¿Parece un arcoíris? ¿Parece un arcoíris? Uh-huh. No, ¿de dónde las aquí? Oh, esta está preciosa, weón. Ay, que se me fue para bajar la manito. Vamos a ver esta belleza. Ahí sacamos doblete. Aquí donde falta el... alicate. Alicate. Amigo, quiero que vean el color de esta truchita. Está preciosa. Tiene como un arañazo aquí, como que algo le quiso morder, ¿verdad? Uno, como un picoteo así, como que algo lo agarró así. Vamos a soltar el tiro. Ahí se fue, raja para allá. Mira, mira, al tiro, mira. Oh, va a soltarse. Va a soltarse la gracia. Uy, pelea mi hijo. Pedazo de pelea, hermano, llévame. Ahí está, amigo, la truchita. La vamos a soltar al tiro, ¿no? Porque está medio complicado acá. Hay que se vaya al tiro. Ahí sí. Estamos. Está difícil acá. Ya, amigos, y así finalizamos este video el día de hoy. La verdad, se portó excelente la cañita. Se ve frágil, pero la verdad no es nada frágil. Tiene bastante consistencia, una cañita se ve bastante firme. Súper liviana, con el carrete Jaguar 500. Queda muy bien equilibrada. Queda bastante bien equilibrada. Y la verdad es que es como si no anduvieras trayendo nada en la mano. Así que... se ganó el visto bueno la cañita, la voy a estar utilizando ahora en adelante. A ver cuántas más capturas nos da. Hasta ahora nos dio poquita. Pero estuvo bueno el día. Pescamos, se nos escaparon, nos corretearon los toros. Nos pasó de todo el día de hoy. Así que ahora nos toca volver y esperar que volvamos bien, que no nos correteen de vuelta nomás. Si no, vamos a amanecer acá nomás. Así que eso, muchachos. Un saludo, que estén todos bien, gracias por seguir el canal, no se olviden suscribirse, dar like y todas esas cositas, y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.